los maestros, para todos los profesores en su día. Y en especial para este estimado profesor que ya es parte, sí, de la casa televisiva de Bolivisión, de Al Día Tu Día. Lo queremos muchísimo. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Primeramente, muy buenos días, Vania, le agradezco. Con mucho corazón, de verdad, muchas gracias por la invitación. Para mí, prácticamente es como una casa más, sí. Me siento muy alegre. Y bueno, pues, nuevamente, lo más importante con mis estudiantes, que los quiero mucho, que están acá conmigo. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué le decimos al profe? ¡Feliz Día del Maestro! ¡Eso! Y lo destacamos, por supuesto, porque es una persona ciega, pero que se ha sabido dar formas para enseñarles algo tan bello a los chicos, la música. No, exactamente, la música es lo que sana el alma y bueno, a través de eso por lo menos dar un pequeño aporte desde donde yo me he formado. Y mira, pues he tenido, gracias a Dios, muchos logros y una es los que están acá detrás de mis grandes artistas. Sí. Bueno, ahí está. Estoy aquí con Melody, igual uno de sus estudiantes. Sí. Nuestro profe Marco Antonio, ¿qué les enseña? Estoy viendo charangos, estoy viendo elementos percusivos, coméntame un poco. ¿Qué más podría decir de mi querido profesor? Y gracias por la cobertura, ¿no? Darle las gracias siempre a nuestro querido profesor porque siempre nos anima a seguir adelante con los instrumentos y tanto el canto también. Veo que te emociona un poco hablar de él, ¿no? Sí, porque es el profesor que sí me ha dado alegría mucho porque es el único en sí, ¿no? Podría decir. Vente, Melody, dale un abrazo. Justamente. A nuestro profe. ¡Ay, qué lindo! Momentos difíciles en su vida, no. Cuando ya no puedo más, pero ¿qué le motivaba a seguir? No, bueno, hay cosas que a veces yo he perdido la vista, ¿no? Y, sí. Y cuando he perdido la vista decía que nunca voy a lograr nada, ¿ya? Y de repente los logros que se dan hoy día es para mí bien impactante porque son cosas que jamás he soñado, tal vez, sí. Pero Dios así lo ha permitido y pienso que Dios ha cumplido. ¿Y qué más puedo pedir? Tengo mi familia, que mi esposa que me está viendo en canal, te quiero mucho. Pedir a estos jóvenes también que todos los días, hay veces digo, ya no quiero, pero nosotros tocaremos. No puedo decirles no. Es como son como mis hijos, entonces siempre voy a estar con ellos y acompañándolos. Vamos a llorar a toditos aquí, de la emoción. Además me han contado que está de luna de miel todavía. ¿No? Ay, sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Recién casadito. 0 kilómetros. Ah, 0 kilómetros. Pero es así siempre, de gracioso el profe. Sí. A ver, ven por aquí, préstame un ratito el micro. ¿Qué quieres decirle a tu profe? Yo te veo con una sonrisa, de oreja a oreja. ¿Qué te puedo decir, profe? Desde que te he conocido, ha cambiado mi vida. Por tantas cosas que me has enseñado, tantas cosas, a los lugares que me has llevado, cosas que me has animado, el cariño que siempre nos das a todos. No, ¿qué te puedo decir, profe? ¡Feliz día! ¡Eres el mejor! ¡Oh! Y un abrazo. ¿Alguien más que quiera hablarle al profe? ¿Qué más? Se codean. ¿Vos también con sonrisa estás? Solo decirle no a mi profesor. Gracias por enseñarnos, ¿no? Nos está inculcando acá. Claro. Parte de nuestra cultura también. ¿Y no le hacen renegar? Algunos sí. Mira, profe, ¿quién es el que lo hace? ¿Quién es el más travieso? ¿El que le hace renegar? No, todos se portan bien. No, ¿quién me va a decir? ¿Vos eres el más travieso? No. ¿Quién es? Él es. Y me parecía el más calladito. Ven para acá, Bárbara. ¿Cómo te llamas? Dylan, hasta el nombre, ¿no? Dylan. ¿Por qué eres travieso? ¿Qué haces? A ver, dime. No, soy algo inquieto y no soy bueno para demostrar mi afecto. Cada broma que hago, cada tontería es para mí una muestra de afecto hacia mi profesor. Porque no quiero verlo triste. ¿No te gusta verlo no triste? No me gusta verlo triste. ¿Lo quieres mucho? Sí. Dale un abrazo. Este Dylan, pero cara de bandido. Pero también es tierno, se nota. Queremos destacarlo, profesor, de verdad, por todo el esfuerzo, el empeño que usted le ha puesto. No debe ser fácil quedarse sin un sentido, pero ha desarrollado otro. No, claro que sí. Bueno, he perdido un sentido, pero he ganado mucho. Cierto. Y miren todos los que están acá, no es el primer año.
hemos salido campeón departamental en concursos de bandas, con los jóvenes hemos salido. ¿Qué más puedo pedir en la vida? Como le digo, estoy bien feliz, gracias a Dios, le agradezco por todo y no, pues, ¿qué más puedo decirle? Estoy muy contento, gracias por este agasajo, gracias por este día, son cosas que van a ir marcando en mi corazón. Sin gracias, duda. Vania, gracias. No, no. Marco Antonio, igual nosotros somos los agradecidos por esta enseñanza de vida que nos das. Y bueno, el homenaje que queremos hacerte, ¿no? Porque los pequeños tienen preparado justamente un tema especial para ti. Así que te voy a traer una sillita, voy a estar, ver que estés cómodo. Hasta que vayas a traer, ¿sí? ¿Qué quiere decirle a los otros profesores? Bueno, a sus colegas. Bueno, a todos mis colegas, primeramente felicitarlos a cada uno de ellos. Sabemos que esta labor es muy grande, nos dedicamos mucho de lo que más nos exige, ¿no? Pero es porque amamos a estos jóvenes, amamos esta profesión. Y bueno, pues hay que seguir continuando. Dios me los bendiga, colegas, a todos en general. Pues seguiremos estudiando, seguiremos profesionalizándonos. ¿Para qué? Para enseñar más a estos jóvenes. Muchas felicidades y gracias. Eso. Muy bien, vámonos, profe. Bien, a ver, vamos a irnos acomodando, por favor. Mientras tanto, a ver, una bombita, ¿para qué colegios? A ver, dos, tres. Una bombita para la europea. ¡Bomba! ¡Bomba la europea! ¡No hay! ¡Y si hay! ¡Que se muera! ¿Por qué? Porque son buenos muchachos que no lo pueden ganar. Alabín, alabán, alabín, bomba. ¡Europea, europea! ¡La, la, la! ¡Europea, ve, 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 ve! Así, ¿no ve? Sí. Ya, ahora sí. A ver, ah, ya, ya. Aquí vamos a poner el pedestal. Eso de no saber bueno, mucho chicos, de... Ahí. Gracias, gracias por estar acá. ¿Están listos todos? ¿Están preparados, no? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. La Unidad Europea B hoy quiere dedicarle esta hermosa canción a su querido profesor. Así. Vamos. Seguimos.
fuerte. Eso. Qué cariño, tanto cariño. Recién casadito, además el profe, felicidades a su esposa también. Felicidades por esta noble labor. Se nota que sus estudiantes lo quieren, lo aprecian y así tiene que ser. Él se lo ha ganado y hoy lo destacamos porque a pesar de perder la vista, la visión, él continúa enseñando con amor, con dedicación el arte de la música y es algo para destacar. Felicidades a todos los profesores.